espacio es presentado por Pet Solution, tu pet shop online especializado en conducta canina. Visítanos en www.petsolutions.com.uy. Envíos a todo el país. Pero ya lo ves, somos increíbles. Continuamos en el día a día, pero qué lujete recibirla a ella con esas ondas a tope, siempre luciendo espléndida, nunca inespléndida. Querida Luli Sanguinetti, pero qué placer. Bienvenida vos también. Muchas gracias. Bienvenida de las vacas. Te extrañé, Lulita. Estás negra, sí. Mal, divina. Con el cuidado necesario, con protector 35, ustedes sí, saben, obvio, un poquito obvio. De bronceador para generar un bronce, porque uno ya de nacimiento es marrón, ¿verdad? Entonces, ser marrón de nacimiento. Claro. Escucha, bueno, pero de hecho esto. Luli te entiende igual eso. Claro. Sí, digo, entendemos. Pero vos sabés que. ¿Por qué esto está de nacimiento? ¿Vos sabés por qué la envidio a Ro? Porque para yo me pelo toda siempre. Y Ro está con la piel. Ah, pero por cierto, qué. Cierto, vos la has pasado cuando te quemaste acá. Pero yo me pongo protector, pero la cara me la pelo igual. Pero, mira, no me hagas hablar que estamos en la acá, columna digo. De mascotas, Julito. Sí. ¿Te acordás cuando vino incinerada acá? Total, y después andaba toda maquillada con tu goma de pegada, tenían que poner para la piel. Que la tía no quiere rezongarte. El primer día. Verdad, pero fue con protector, claro. Pero estuve mucho rato al sol. Fue eso. Claro, bueno. fue de 11 a 4 y fue con protector no. 10. ¿Entendés? Exacto. No, lo que yo hago. Fue en el horario de guardavidas para no ahogarse, pero claro. No se puso protector. Tan importa. Todo esto para hablar de nuestras queridas mascotas. Exactamente. Qué lindas las mascotas. Sí. Tengo perrita nueva, lo voy a decir. Gracias Decilo. A Lulú que me da sus recomendaciones. ¿Sabes cómo se llama perrita? ¿Cómo se llama? Lulú. ¿En honor a quién? ¿En honor sí, a quién? No. Claro, ella es la madrina de la mascota, les cuento, amigos. Yo la incentivé. Pero, claro, ella me incentivó a la adopción, pero ya se llamaba Lulú y quedó preciosa. Por igual. Algo es, ¿viste? Hermoso. Había pero conexión para, ¿quién ahí? Es el padrino? ¿Miguel o yo? Los dos. ¿Miguel o yo? Yo me que la voy a traer acá y te vas a tener que hacer cargo sí. Bueno, del padrino. Bueno. Ella elija al padrino. Que ella elija al padrino. Me encanta, yo sabía. Si a vos te encanta. Es más, sí. Mira, le toca una semana a Miguel llevársela, una semana a vos. Una semana a mí y una semana a vos. Pero ¿y si ella aguanta atada ahí en el garaje de casa? Digo, ahí queda, afuera. Digo, no, yo no lo vamos a permitir. Vos sabés que extrañaba Dios tanto santo, todo esto. Este claro. Escuchame. Padrino y que me ladre y me transmita lo que quiera tengo transmitirme. Tengo planes digo, para no. El fin de, ¿te quedás con Lulú? Buen este pie. Fin de... Sí, o yo le abro la ventana y que haga lo que quiera, digo, no. Se tiraba, pobre Lulú, no, no, por no. Favor, me cuídamela. Va a matar este botija. ¿Viste? Así es. Pero lo que me interesaría saber, sí. Lulita, es el tema de los ladrillos en bueno, los perros. Sí, ¿viste deben que tener es... varios significados, además. Es, sí, obvio, los perros es una de sus formas de comunicar, al ellos claro. No hablar, tienen, o sea, un lenguaje corporal que nos transmite lo que pueden estar sintiendo, y los ladrillos es una de las formas en las que pueden comunicarnos lo que está pasando. Lo que pasa es que ahí tenemos que estar pillos nosotros, como digo siempre, a ver claro, en qué contexto está ladrando, cómo está ladrando, cuál es el movimiento de su cuerpo, y bueno, y también el tono del ladrido, el tono de la voz, todo. Me la está complicando. Sí, no, porque olvidate. Sí, hay que estar atentos porque puede ser, hay distintos tipos de ladridos, sí. Que si quieren ya vamos a eso. Sí, sí. Si tú lo considerás pertinente, que sos la especialista, nosotros bueno, acatamos. Feliciano ahí tiene unas plaquitas que sí. Yo que tenemos para informativas ahí para dinámica. Sí, exacto. Pensé sí. Que iba a ladrar hay... Félix, digo, no, claro, ¿qué tal? Bueno, tenemos ahí varios tipos de ladridos. Hay uno que se sí. Llama el ladrido de amenaza, obviamente, que bueno, es cuando el perro se tengo. Siente amenazado por otros perros o por personas o por ruidos, ahí objetos extraños como dice ahí en la plaquita. Y es un ladrido como con un lenguaje corporal tenso, ¿no? Como claro, la cola erguida, erizado. Es como un ladrido muy fuerte que uno se da cuenta cuando un perro está avisando que quiere, por ejemplo, atacar. Sí. Es una forma de avisar de no te metas acá porque terminás en un problema, ¿no? El ladrido de amenaza es como, claro. Me estoy sintiendo amenazado, entonces donde te me acerques va a estar todo mal. Entonces, bueno, estar atentos ahí. Después el ladrido para defender territorio, que es parecido, ¿no? Es parecido, es cuando obviamente el perro se siente como en competencia con otras personas. Capaz que claro. Puede ser por celitos con su sí. Tutor, puede ser en la reja de la casa cuando alguien quiere entrar. Ah, eso es tremendo. Sí. Sí, sí. Sí, o cuando ¿sí? Uno pasa y el perro te salta ¿viste? Atrás de la reja. Bueno, qué horrible. Lo querés prender fuego. Digo, me ¿no? Ha pasado en la misma vereda pegás, digo, del barrio, sí. La misma vereda, cada vez que paso por esa vereda, me sale de un balcón un perro que yo que sí. Me pega un ladrido que bueno, ¿viste? Uno me claro. Deja del otro lado. De la uno calle. Se asusta, pero es porque el perro también está asustado en ese claro, momento. Claro, se, tenés razón. Claro, se siente asustado.
Estado, entonces quiere defenderse y defender su territorio y lo que siente como su grupo. Entonces, o sea, que la próxima vez que una vecina me toque timbre, le empiezo a gritar o a ladrar. Bueno, digo, es una forma de comunicar. Claro. Toma nota, Julio. Exacto. Y bueno, y después es el ladrido, sí. El ladrido por estrés, que es un ladrido como sí. Corto y repetitivo todo el tiempo, de cuando el perro está nervioso, el lenguaje corporal no es tan tenso, sino que es como más nerviosito, ¿viste? Ese ladrido como nervioso de estoy estresado, estoy ansioso. Corto y repetitivo, sí, es como recompulsivo, sí. ¿Viste? Que como que es bastante molesto y uno se da cuenta que el perro está quizás incómodo con alguna situación y bueno, ahí ver qué es lo que está pasando, el contexto en el que estás, capaz que estás rodeado de gente, ¿viste? Cuando llega mucha gente a tu casa y el perro empieza a ladrar, bueno, ahí el perro está estresado, incómodo, no lo está pasando bien, entonces capaz que alejarlo del ruido, del caos, pasan las fiestas, ¿no? Todo lo que yo siempre es hablo, cierto. De que en la fiesta los perros la pasan mal. Y se sienten invadidos. Exactamente, exactamente. Bueno, después tenemos más plaquitas de más ladridos. Tenemos el ladrido, este es re lindo, que es el ladrido de la invitación al juego, me ¿no? Gusta. Que uno se da cuenta porque el perro se pone a mover la cola. Porque Julito compró varias pelotitas para jugar con... ¿Sabés que le he comprado a Bruno muchas cosas? Sí, y los juguetes me los destrozan en 3 minutos, el perro se los devora. Con Lulú no te va a pasar sí. Para, hablando, sí. Hiciste ladrido cuando invitas. Y cuando el perro te gruñe, no te ladra, pero te hace esa cosa. Bueno, te está avisando que te alejes. No, pero a veces viste que jugando. Miedo. A mí me pasa con Bruno, el, que dos por el tres te acercas. Por el juego. Y él empieza como. No, como bueno, a mirarme hacia arriba. Ahí uno tiene que medir y no dejar que el perro gruña mucho tiempo, ¿no? Claro. Como, el gruñido también es como una forma de estoy jugando, por él está jugando con un chiche y el perro te gruñe. A mí Coco me gruñe, pero en forma de juego. Pero yo en un momento suelto el chiche. Claro. Es de él. Entonces yo le digo, vos me estás ganando la pulseada. Y eso a ellos les gusta. Lo calma, ¿no? Si yo le saco el chiche de la boca a Prepo, lo estoy incitando como que al perro quizá me siga gruñendo, ¿no? Como que hay que tener ojo detalle, con el límite ahí del juego, ¿no? Porque a los perros les gusta esa cosa del tironeo. Les encanta. Pero nosotros ahí tenemos que estar atentos a que no sea como te dejo gruñir 3 horas, pues estás incentivando ese juego como bruto. Entonces dejarlo ganar. El dejarlo ganar, a él le va a generar algo, una asociación positiva con ese tipo de juego. Está bien, perfecto. Entonces, no, el gruñido no es como te estoy queriendo morder, sino todo lo contrario, es un ladrido de juego. Después el ladrido por sobreexcitación, que este pasa mucho cuando, no sé, vas a un parque con tu perro y hay muchos perros alrededor y el perro se pone como, se sobreexcita. Empiezan como a contagiarse, ladran, y no para de ladrar, bueno, ahí es, te estás pasando un poco de rosca. Te alejo un poco del grupo social, digamos, hasta que paulatinamente el perro se empieza a acostumbrar, porque capaz que uno de lengua de afuera queda. Exacto, exacto. Y es un ladrido que transmite como incomodidad. El perro no está cómodo porque no está sabiendo cómo socializar. Entonces ladra. No la está pasando tan bien. O sea, no lo está disfrutando. Un perro relajado no está ladrando constantemente. Entonces, tratar de que razón, si tiene problemas de socialización o de ladrido puede ser un indicador de que está con problemas para socializar. Entonces, lo alejamos un poquito, lo cruzamos con uno o dos perros al mismo tiempo y después sí lo tiramos al grupo grande. Pero al principio, como tener un poco de ojo bien. Con eso, ¿no? Perfecto. Y después el último, este es el ladrido por aburrimiento, que es cuando el perro obviamente no tiene una rutina enriquecida, pasa mucho tiempo solo y ya te empiezan a reír chilines. Me río porque hay muchos ladridos en el entorno, entonces hay muchos perros perturbadores. ¿Miguelito? Pero porque están aburridos. Claro. Es el ladrido de aburrimiento. ¿Cómo es el ladrido de aburrimiento, Miguel? Nulo, ladrido horrible, man. Bueno, es un ladrido que reclama atención, básicamente. Y el perro que te ladra, ¿la viste esos pobres que quedan encerrados en los apartamentos y la gente bueno, deja todo el ladra? Eso es por estrés. Eso es por estrés, y digo. Sí, porque no está acostumbrado, no lo estamos acostumbrando a estar solo y a que eso sea algo positivo. Entonces ahí, obviamente, bueno, a eso iba ahora, que una de las formas que podemos evitar este tipo de ladridos por aburrimiento, por estrés, paseando. Es obviamente enriqueciendo su rutina con paseo. Con socialización, con intercambio con personas, con otras especies, con perros, con los suyos mismos. Y si el problema del estrés ya es excesivo y problemático, que ya te genera vos zapatilla. Sí, estrés. Claro.
No, contratamos un adiestrador, Julito. No seas tan drástico. Te lo pido, por favor. Ya está. Claro, un adiestrador mejor. Y claro, sí, porque tenemos que empezar a cambiar la asociación que tienen ellos con lo negativo por algo positivo, que se hace en general con premios, ¿no? Claro. Sí. Buscando que cambie como el chip mental el perro. Y bueno, ahí hay un laburo con el adiestrador. Perfecto. Pero bueno, eso sí, el ladrido es mega excesivo y bueno. Y hay que entender que es normal también el ladrido, es normal, exacto. No exagerado. Eso es importante, ¿ves? Que el ladrido es algo natural de la especie, digamos. Sí, o sea, no podemos castigar porque el perro está ladrando. Claro. Preocupate si no ladra. Exacto, claro. Preocupate si no ladra porque está pasando algo también. Pero el exceso y la falta son un problema. Entonces, bueno, claro. Claro, está perfecto. Lo importante es que no quede todo pata para arriba. Sí. Lo único eso que te voy a pedir, porque en la casa tiene que funcionar mascota, sí, dueño, todo buena convivencia, que no quede todo pata para arriba. Qué error, si te ladra, no muerde. Exacto. Claro, perro que ladra no tiene muerde. Tiene razón. Muy bien, Julito. Mirá. Esto me lo hacía Miguel. Te iguala todo. Ay, me encanta el cartel. Me pusieron muy buena columna, tanda. Sí, pero al revés, ¿cómo hoy? Al revés. Todo viene a colación de que ella hoy nos puso la pizarra. Gracias, al revés. Coqui. Nosotros qué somos. Sí, es verdad. Igual, pero siempre agradecidos. No sé en qué momento la di vuelta, te juro. No, después te cuento cómo fue eso. Ah, es una cosa, trampa. Antes de irme, voy a decir una cosa. Está peligrando tu puesto de mejor columnista 2020. 23. Sí, ya sé. Si seguís. ¡Ah! Ya sé. Bueno. ¿Quién? Yo lo dije, yo lo anticipé. ¿Quién está peleando? Ah. No, yo por esto de hoy no sé cuál es el antecedente. No, yo anticipé que Noé me estaba queriendo robar con la columna de la mujer pidiendo, el protagonismo. Pidiendo pista. Sí, y Noé se viene temática, a veces hace trenzas y sí, cosas cuando divina. Habla de las diosas griegas. Diosa, porque habla de las diosas, sí. Y escúchame, ella es una diosa. No tienes que venir con disfraces de perro. Sí, se está robando la cámara. No, claro, digo, claro, con orejas de perro. Lulita, me encantó la columna de hoy, te agradecemos infinitamente. Ay, a mí no, un aburrimiento. Sí, ya sé que escucha. Después búscalo mañana en la repetición. Quiero que veas de vuelta esta columna y en YouTube. Anota. Si es necesario, porque tenés que tomar nota para cuidar a tu ahijada. Sí, exactamente. Exacto. Gracias, Lulú. A ustedes. Te queremos. Yo también.